Otra teoría del final de Pedro Infante. Claudio Arturo Vlogs. Misterio y más. Antes de iniciar, te pido por favor que si te gusta nuestro contenido, la mejor forma de apoyarnos es dándole clic en me gusta. Bienvenido, hermano del misterio. Cientos de personas en Chihuahua confirman que el ídolo de México no murió en un accidente aéreo en 1957 y por el contrario, habría vivido sus últimos años en la comunidad de Delicias, Chihuahua. Aseguran quienes manejan esa teoría que Pedro Infante no sucumbió en aquella avioneta, sino que fue levantado por sicarios a las órdenes de un importante personaje político del México del ayer. Aseguran que fue secuestrado y que luego lo dejaron ir, que anduvo errante, casi como un limosnero, hasta su reaparición en los años 80 como Antonio Pedro. Esa es la versión que más han manejado aquellos a los que llaman antonio-pedristas. Y es que amigos, Pedro Infante, el ídolo de México, el ídolo de Guamúchil, tuvo fama de enamorado. En realidad sí lo fue. Desde que comenzó su fama y que se encontraba al lado de María Luisa León, comenzaron sus múltiples andanzas en los terrenos de la infidelidad. Actitud nada justificable, aunque sea el inmortal Pedro Infante, pues esto le traía dolor a las personas que convivían con él. Primero vino Lupita Torrentera, una joven menor de edad que tuvo la dicha o la desgracia de ser parte de la vida de Pedro Infante. Le dio incluso hijos, algo que María Luisa León no pudo hacer. Posteriormente Lupita, cansada de la doble vida del ídolo inmortal, lo dejó. Se hartó de sus promesas, de haber sido engañada al inicio del romance. Luego vino Irma Dorantes, la famosa actriz que compartió grandes películas con Pedro Infante, de la cual se enamoró perdidamente, la cual formó parte también de su tan complicada situación. También una relación escondidas que a la larga se supo, amigos, en todos los rincones del país. Luego vino la tormenta. La relación entre Pedro y María Luisa, su esposa, se tornó tan compleja que incluso, amigos, llegó hasta el máximo tribunal del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por un caso de bigamia. Así es, amigos. Corrupción y falsificación de firmas, de la cual el cantante resultó perdedor. Y es que, amigos, la vida de Pedro Infante comenzó a enturbiarse porque el actor quería casarse con Irma Dorantes y comenzó en Morelos un proceso para divorciarse de María Luisa León. Y un juez en 1951, amigos, le dio la razón y disolvió el matrimonio. Pero hubo un pequeño detalle, amigos. La firma de María Luisa que aparecía en el acta de divorcio no era de ella, sino que alguien la había falsificado. Pues la sinaloense nunca se enteró hasta varios meses después de que estaba divorciada. María Luisa puso un amparo, alegando falsificación de firmas, y un juez anuló el divorcio de la pareja, por lo que legalmente seguían casados. La justicia mexicana le notificó a Pedro Infante de su situación y a pesar de eso, de todas formas, amigos, aunque no estaba divorciado de María Luisa León, decidió casarse con Irma Dorantes. Y ahora sí, como dice el meme, mira, esas son. Ahí está. Llama la atención que viviendo los dos en la Ciudad de México, Irma y Pedro Infante hayan decidido casarse en Mérida, Yucatán, amigos. Y es que, pues, evidentemente, bueno, eran estados diferentes y a lo mejor era la forma de ocultar esa situación. Pero Pedro, al saber que su divorcio había sido invalidado, todo el mundo se casó y cometió el delito federal de bigamia, amigos. De bigamia. Pedro a lo mejor pensó que nadie se iba a enterar al casarse en Mérida, Yucatán, pero su popularidad rompió todas las barreras y todo el mundo se enteró de esto. María Luisa interpuso la demanda de anulación de ese matrimonio, la cual ganó. Pero Irma apeló, el proceso se hizo más largo, el juicio se extendió, el caso terminó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, amigos. Los ministros de la Corte declararon a favor de María Luisa, anularon el matrimonio de Infante y Dorantes, confirmaron que Pedro había incurrido en delito federal que se castigaba hasta con 5 años de prisión, amigos. Y es aquí, amigos, donde algunas voces señalan otra teoría acerca de Pedro Infante. Presuntamente señalan que Pedro planeó, para evitar el escándalo de ir a prisión, optó supuestamente por buscar otra salida. Algo al estilo Juan Gabriel, que según dicen para sus líos económicos, fingió su deceso. Se jubiló. Pues Pedro Infante de esta manera, también para evitar el desprestigio de caer en manos de la justicia y pisar la prisión en un asunto tan bochornoso, fingió la muerte. Curiosamente, en el mismo momento en que se veía hundido legalmente por el delito de bigamia, curiosamente, en este momento es cuando sufre su trágico accidente, cuando se encontraba en líos amorosos, en líos sentimentales, en líos legales, e incluso cuando su fama ya no era la misma, estaba en decadencia. ¿Qué opinas, amigo suscriptor? ¿Crees que Pedro Infante haya podido montar todo este show, si le podemos llamar así, de su trágico deceso? Tal vez pudo haber estado motivado por la necesidad de Pedro Infante de no caer en las garras de la justicia. ¿Crees que Pedro Infante pudo haber fingido su deceso para poder estar ahora sí libremente en unión con su amada y libre, legalmente y en todo sentido, de María Luisa León? ¿Qué opinas, amigo? ¿Qué opinas acerca de esa teoría? Déjanos tus comentarios, por favor, en la cajita de comentarios para saber qué opinas al respecto. ¿Qué crees? Muchos famosos lo hacen, muchos famosos lo han hecho para escapar, para jubilarse, para retirarse, para acabar con sus problemas económicos, sentimentales, entre otros. ¿Qué opinas al respecto? Y bueno, pues mandamos un caluroso saludo a todos los amigos que comentaron en nuestro video anterior llamado La Falsa Foto de Antonio Pedro. Los invito a verlo, se los voy a dejar aquí abajo en la descripción y aquí encima en una etiqueta para que lo visiten. Y bueno, pues si te gustó este video te invito a darle clic en me gusta, es la mejor manera de apoyarme y que este video llegue a más personas. Yo me despido con una frase de la película Los Tres García que dice: mientras cómanos, ámenos y bébanos, aunque no trabajenos. Cuídense mucho en esta pandemia, amigos, no salgan de casita. Hasta pronto, suscríbanse.